Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la Propaganda Occidental. Bueno, ayer estuvimos reportando la absolutamente dramática situación que a día de hoy ya se ha formado en términos absolutamente definitivos en la región de Kursk, al menos en la parte de Ljubimovka. A día de hoy se está hablando de cerca de 2.000 soldados, de 500 a 2.000 soldados, dependiendo de la fuente que se encuentran en ese caldero, también tened en cuenta que hay una parte de los mismos y de hecho, pues eh, ayer lo veíamos en vídeo, pero por si acaso os lo vuelvo a poner, eh, que están eh, tratando de huir hacia la región de Sume, soldados ucranianos. Que se les ve pues eh, corriendo campo a través, la desorganización es total, claro, huyen y detrás eh, van los drones de la Federación de Rusia. Así que imaginaos cuántos de esos soldados terminan llegando a realmente salvarse, ¿no? y cuántos quedan al final eh, figurando como desaparecidos o fallecidos en este sentido. Los propios eh, las propias fuentes occidentales recientemente sacaron una estadística que a mí personalmente me ha sorprendido porque incluso en los cálculos más altos eh, mis números llegaban a casi 300.000 soldados ucranianos menos, y estamos hablando de que esas fuentes occidentales, aquí tenéis la confirmación de lo que os estoy diciendo, bueno, ya antes teníamos a los distintos medios occidentales en términos de pues, medios de masas, ¿no? Eh, que estaban hablando de que había por lo menos un millón de pérdidas entre las pilas de los soldados ucranianos, eso salía importada de esos mismos medios occidentales. A mí eh, me pasaban distintos números, distintas cifras, y sin embargo, pues la que estaba barajando aproximadamente se estaba acercando a un millón y medio. Sin embargo, ahora nos sorprenden con 1,8 millones, de los cuales eh, 780.000 soldados ucranianos, si no me equivoco, eh, ya figuran en calidad de totalmente irrecuperables, es decir, pues eh, directamente muertos, no el resto entre heridos, desaparecidos. O sea que la cantidad eh, entonces de definitivamente irrecuperables, llamémoslo así, eh, se acerca más bien al millón según esa estadística. Que bueno, pues cada uno que decida si creársela o no y hasta qué punto en este sentido, tenemos las recientes declaraciones de Valery Zavuzny, que es el excomandante en jefe del ejército ucraniano, que recientemente pues, ha hablado en términos de que no es el plan, ni tampoco se quiere eh, llegar hasta ese punto, pero si es necesario reclutar mujeres en el ejército ucraniano, bueno, ellos dicen para salvar eh, casi las fronteras de la Unión Europea, que a todo esto a Rusia no le interesan y pues es una absoluta barbaridad, una absoluta Tontería pensar que realmente ese es el plan: no que Rusia se apodere de Europa o tenga alguna conquista territorial en el territorio europeo, o sea, en el territorio de la Unión Europea, mejor dicho. Pero bueno, pues eh, que las mujeres podrían entrar de forma masiva entonces a las filas del ejército ucraniano, aunque eh, según el propio Zaúzne se va a intentar evitar. Es cierto que la falta de personal es tremenda y esa misma falta de personal provoca que la situación en el frente se esté volviendo cada vez más crítica a día de hoy las unidades más preparadas mayoritariamente se están destinando a la región de Kursk, donde pues ya habéis visto no y llevamos varias semanas viendo cómo se está desarrollando la situación. Mientras tanto, lo que está ocurriendo en otros lugares del frente, ya lo iremos comentando punto por punto, es decir, punto del frente, no por punto del frente o dirección por dirección. En el frente de Donetsk sigue habiendo avances de la Federación de Rusia, pero ahora sobre todo nos ha sorprendido enormemente la región de Kharkov y claro bueno Kharkov es eh, una ciudad con, eh, es una ciudad millonaria ¿no? por así decirlo en cuanto a la cantidad de habitantes eh, sin embargo también esa misma región tiene otras localidades de gran importancia tanto territorial como estratégica y en este sentido la segunda más importante después de Kharkov es la localidad de Kupiansk que Rusia eh, ya tomó bajo su control el día, si no me equivoco exactamente, el día 27 de febrero del año 2022. Lo que pasa es que tuvo que retirarse de la misma en septiembre, creo, del mismo año, eh, junto también a la retirada que se produjo en otras regiones eh, del territorio del frente, como por ejemplo eh, la región de Gersón. Y claro, ahora lo que estamos viendo es que Ucrania está, y ahí estáis viendo esas imágenes, anunciando, os dejo la voz como un poquito en bajito, ¿no? para que la, la, la podáis escuchar, pero lo, lo más importante es la imagen, está anunciando y, y lo hace ya de forma muy rotunda la evacuación definitiva de Kupiansk y esto se debe al hecho de que ya no pueden garantizar el suministro de agua, no pueden garantizar la calefacción. Tampoco pueden garantizar el suministro de electricidad. Los primeros en evacuarse, como es habitual, y eso también nos dice mucho de un régimen, en este caso el régimen de Kiev, han sido los funcionarios, eh, sobre todo pues, eh, los, aquellos que más alto rango en algún tipo de estructura, ya sea política o cuasi militar, llamémoslo así, pues como la policía, por ejemplo, eh, tenían y los lugareños sí se están evacuando, porque en el caso de Cupians, que es un territorio donde tened en cuenta, ya estuvo Rusia, hubo mucha gente que se quedó y vio que Rusia eh, no les iba a hacer nada, sin embargo después vino Ucrania y vinieron todos aquellos hechos absolutamente terribles de los cuales en su momento ya hablamos eh, largo y tendido en este mismo canal. Eh, de modo que hay gente que quiere quedarse porque ya esperan activamente a Rusia, otros porque ya no solo esperan activamente a Rusia, sino que quieren ayudar de alguna manera, eh, aún arriesgando sus propias vidas, pero pasando posiciones del ejército ucraniano, bueno, pues eh, haciendo alguna cosa que le pueda dar resultados favorables al ejército ruso. Y en este sentido, Ucrania, por un lado... Es cierto que no se preocupa para nada de esos civiles, no son los civiles de la región del Bog, por ejemplo, ¿no? Eh, que, o de la región de Kiev, esos civiles castizos ucranianos, por así denominarlos, eh, sino que pues, eh, son casi poco menos que unos indeseables que se han quedado allí, que ya eh, viven con mucho miedo porque han pasado por tiempos realmente duros desde que Rusia se fue de ese territorio y sin embargo, pues eh, pueden. Por un lado no, no importa nada lo que les pase y por otro pueden molestar y mucho a las unidades ucranianas de modo que pues esa evacuación eh, se está llevando a cabo y se está llevando a cabo eh, a marchas tan forzadas porque rusia ya se encuentra eh, por un lado a cuatro kilómetros, no a tres kilómetros eh, de Kupiansk y por otro a cuatro kilómetros del río Askol, es decir, pues está avanzando desde dos direcciones a la vez y en este sentido habría que quizás comparar eh, la localidad de Kupiansk eh, con eh, las localidades de Severodonetsk y Lysychansk que se encuentran en la República Popular de Lugansk y es como una aglomeración de dos ciudades que prácticamente están tan cerca que prácticamente forman una y mientras la parte oeste de Kupiansk que está eh, eso en el tened en cuenta que Kupiansk está y es importante saberlo eh, dividida por el río Askol. Y entonces eh, en la orilla oeste del río Askol se encuentra esa parte más parecida a Shevardnetsk. Tenéis incluso un vídeo que yo hice desde esa misma localidad cuando estuve en Donbass. Eh, es una zona mucho más industrial, mucho más baja, todo esto en cuanto a la altura. Y luego justo en la orilla de enfrente tenemos esa parte mucho más parecida a Lisichansk eh, donde pues, hay mucha muchas más, mucha más altura, y claro, eso complica bastante la toma de la localidad, que bueno, pues no va a ser fácil y, definitivamente, no deberá llevarse a cabo de frente, o sea, atacando de frente. Me imagino que en la Federación de Rusia ya lo habrán tomado en consideración y creo que van a utilizar la misma estrategia que con el resto de las localidades del frente ucraniano, es decir, que van a intentar una vez más ¿no? avanzar desde varias direcciones y crear como una especie de pinza y posteriormente pudiera ser que incluso una especie de caldero porque es, está clarísimo que ucrania debido a la importancia de Kupiansk, que abre la puerta a casi que pues, una gran parte de la región de Kharkov, incluida la ciudad de Kharkov, que en algún momento pudiera formar parte de los planes de la Federación de Rusia en términos militares, pues obviamente Ucrania esto no lo va a entregar así como así, no lo ha hecho con ninguna localidad, pero con la, una localidad de la importancia de Kupiansk mucho menos lo va a hacer. Vamos a ver exactamente cómo consigue el mantener tantos frentes abiertos y además con tanta intensificación eh, de combates a la vez. Y en cuanto a Rusia, la toma de Kupiansk le facilitará mucho las cosas, ya no solo a la hora de avanzar hacia la localidad de Kharkov, sino que además tened en cuenta que el río Askol es como una especie de delimitación natural básica, ¿no? por así decirlo, una delimitación natural que a día de hoy, a Rusia le complica mucho las cosas porque la tiene que cruzar todavía, pero en el caso de que lo consiga, va a ayudarle como poco a organizar la defensa eh, de tanto los territorios ya controlados y a la vez también la defensa de los territorios colindantes con esas regiones ucranianas, que pudieran territorios históricos de la Federación de Rusia que pudieran ser atacados desde allí. eso sería una ayuda más ¿no? a la hora de garantizar la seguridad definitiva de las fronteras de la Federación de Rusia. Y el hecho de que Kupiansk termine corriendo la suerte de Ugledar, o lo más reciente que hemos tenido, ¿no? o Avdivka, pues es ya casi una realidad. O, mejor dicho, tan solo es una cuestión de tiempo. Y mientras sucede esto en el frente, pues tenemos esas constantes declaraciones que vienen desde Ucrania, incluso planes de victoria de Vladimir Zelensky que como que, digamos, tratan de incidir más y más en el hecho de que es necesario ganar a Rusia por lo militar, lo cual, bueno, pues ya veis, en el mapa se traduce básicamente en cada vez mayores pérdidas de territorio.